Recibimos a Claudio González Viesca, vamos a hablar de derechos en discapacidad. ¿Cómo andamos, Claudio? Bien, ¿y vos? Bienvenido. También. Gracias. Bueno, el tema de las obras sociales, siempre hacemos especial hincapié en esta cuestión porque es necesario que la gente conozca que tiene derechos, qué es lo que le puede exigir a su obra social, más allá de las diferencias de coberturas que pueda haber entre una y otra, y cuáles son las actitudes diferentes que uno entiende ahí frente a la misma situación, de acuerdo con la obra social que estemos afiliados, ¿no? Bien, sí, el esquema es muy grande, es muy amplio, por eso vamos a ir tocándolo por sectores, como dijimos la otra vez, vamos a ir a la parte práctica para que la gente se pueda no hablar de leyes, sino de cómo resolver problemas cotidianos. Seguro. Uno de los problemas que más se está presentando es el tema de los prestadores, los médicos. O sea, la pregunta es, ¿tengo libre elección de médicos? La ley dice tengo libre elección, aclarar eso, lo que la ley dice es hay libre elección de obras sociales, en las obras sociales nacionales, en las obras sociales provinciales la afiliación es compulsiva, ¿no es cierto? Claro, es decir, el que trabaja en el ámbito público. Es un contrato de adhesión. Con respecto a eso, y los prestadores de los servicios, la obra social tiene derecho a estructurar sus propios prestadores. Entonces, ¿cómo hace la familia que en discapacidad no hay prestadores especializados y empieza a lidiar con la obra social que no le quiere reconocer el prestador que ella está yendo o un amigo o familiar, el abogado de la familia que está hace rato? Entonces, eso es lo que ahora vamos a ver, una lámina donde básicamente se establece lo siguiente. Lo primero que tiene que contar una mamá con una mamá, un papá que va a iniciar un abordaje terapéutico, es una correcta prescripción del abordaje. ¿Cuál es el problema? La determinación de cuál es el problema y qué es lo que se necesita. Un diagnóstico y que el médico de cabecera le determine qué es lo que necesita realizar. Perfecto. Y lo va a encuadrar en el ámbito de la rehabilitación. Por eso es una correcta prescripción del abordaje. O sea, que determine kinesiólogo, fisiatra, que no sé, podemos ver la planilla mejor. Kinesiólogo, fisiatra, fonoaudiólogo, todo. Después de que tenemos la correcta prescripción del abordaje, requerirle a la obra social que le diga cuáles son los médicos prestadores de ese abordaje prescrito por el médico. Que le pregunte la mamá. La mamá, por escrito, eso sí lo tiene que hacer siempre, porque después de la obra social dice, no, nunca me preguntó nada. Sí. Eso es real. Es mejor documentarse. Por escrito, pregunte, ¿cuál es el abordaje terapéutico que dispone? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los prestadores que dispone para cubrir el abordaje terapéutico? Que los prestadores que realicen esta evaluación, nos dice qué prestadores tienen, que realicen esta evaluación y determinen un plan de trabajo por escrito. Ante la falta de prestadores de la obra social, la falta de especialización de estos prestadores en el servicio en discapacidad, o sea, que estos prestadores que la obra social disponga sean especialistas en discapacidad, por eso le pido la evaluación antes. Recién ahí la mamá tiene derecho de ir a un prestador particular. ¿Está? Perfecto. Y es muy importante que en todos los casos el prestador, sea cual sea, tiene que tener garantizado el cobro de su servicio dentro de los 30 días de haber presentado la facturación. La problemática mayor se está presentando en esto ahora. Los retrasos son los pagos por parte de las obras sociales. Y en que la mamá tiene su kinesiólogo y van a ese kinesiólogo y la obra social le dice que no. Entonces hay un derecho de la obra social porque para eso tiene estructurado el servicio de salud, pero tiene que ser estructurado un servicio de salud especializado en discapacidad. Digamos, más allá de que uno pretenda que el tratamiento lo haga un determinado profesional, si ese profesional no está en el listado, en el padrón de prestadores de la obra social, y hay otros profesionales que pueden cumplir esta tarea de la misma forma, de las mismas características. Allí hay que allanarse a lo que dice la obra social. Y es el derecho de la obra social. Esto es importante aclararlo. Si no, no funciona el sistema. ¿Entendés? Porque si no funciona el sistema, yo tengo que acreditar que ese profesional no sirve. Claro. Entonces eso es muy difícil. Y eso es lo que está generando mucha vuelta, mucha dilación, mucha pérdida de tiempo con los padres en cuanto a cobrar las prestaciones. Algunas obras sociales le reconocen a los prestadores externos. Hay muchas obras sociales que no tienen estructurados prestadores, entonces le reconocen, pero ya le genera otro problema de facturación, que es el tema que vamos a tocar desde la semana, el próximo programa, que es el tema de la facturación. Por ahora, con respecto a la facturación, lo mejor que le puedo decir es que los prestadores que no sean prestadores de obra social, o sea, que tengan contrato con la obra social, o sea, que cobren por facturación,
tienen que tener garantizado su cobro dentro de los 30 días de haberse practicado la facturación. Hoy estamos en obras sociales que demoran un año en pagarle a los prestadores. Claro, imagínate el servicio. Claro, el problema es que un día vas a llegar y te van a decir, mire, discúlpeme, pero no lo puedo atender porque su obra social no me paga. Tengo que pagar el alquiler, le voy a decir. El... Sí, y que me llevo luego, le voy a decir, tengo que pagar el alquiler y con qué vivo. Claro. Y es mucha plata, un año sin cobrar, no se puede trabajar, la calidad del trabajo no es buena y el único perjudicado en todo este sistema es la persona con discapacidad. Seguro. Bueno, y ese es el objetivo, aclarar de todas las cosas que se pueden hacer, las cosas que hay que tener en cuenta y bueno, en definitiva, para tratar de aliviar en un poquito en lo que podamos desde aquí, a, suministrando información, a, orientando por lo menos a la Exacto. gente. En la próxima entrada, vamos cuando volvamos sí. al programa, es tocar la facturación de los profesionales, ayudar a los profesionales a que ayuden en este sistema. Bien. Y vamos a tocar el tema facturación. Perfecto, Claudio, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta la próxima.